Bueno, ahora creo que se me escucha algo o tampoco se me escucha, ¿no? Decidme si me escucháis ahora, porque si no, no sé para qué hago yo prueba de sonido. ¿Qué hago yo la prueba de sonido con este señor? Hola, muy buenas tardes a todos. Ahora tampoco se me escucha por lo que veo. Tampoco se me oye. Nada, nada de nada. Acá hacemos una prueba de sonido. Ahora sí. Madre mía. Bueno, pues entonces tenemos esta. Ayer hicimos la prueba de sonido, Sergio y yo, por móvil y parece que el móvil no quiere funcionar hoy. Pero bueno, se oye. Perfecto. Pues nada, lo que os estaba diciendo antes. Que bienvenidos al programa de Baraca Radio. Iremos cada viernes de 5 a 6, a menos que queráis otra hora. Y que intentaremos hacer algo mejor, una televisión más bien, no solamente un programa. Con distintos temas que surjan en la red social de Twitter, como por ejemplo la pena de muerte, que es un tema de conversación que el otro día hubo debate y en el que estaremos pendiente de crear un programa con varias personas que quieren participar. La batalla cultural hay que hacerla ya. Ahí os recomiendo un artículo de Ortodoxia muy, muy, muy bueno donde habla de la batalla cultural y de distintas formas de realizarla. Porque los partidos políticos son esos partidos políticos y van a estar por su beneficio. Pero toca hacer ya una batalla cultural porque han acabado con la cultura. Ahora la cultura es cualquier cosa que no tenga nada que ver con España o con la religión. Cosas que son de degenerados es cultura, y si tú no piensas así, pues eres un inculto, un analfabeto y un cavernícola. Pero bueno, orgulloso de ser analfabeto. En verdad, soy analfabeto aquí en cómo usar las redes, pero bueno. Toca luchar contra el nuevo orden mundial, toca luchar contra todas aquellas leyes injustas que nos ponen, y muchos de aquí sabéis que yo participé en la Cruz. En la Cruz de Aguilar, que fui junto con dos buenos amigos a poner una cruz nueva. Nos la han quitado, la hemos vuelto a poner. Y es que al final todos tenemos que dar ya un paso, de alguna forma, sea como sea, pero tiene que dar un paso para poder continuar y seguir luchando. ¿Podemos desde redes sociales? Pues sí, podemos hacer desde allí una lucha. Pero también hay que salir a la calle. Y como católicos tenemos que empezar ya a salir a la calle. Y después como español, porque nos están pisoteando. Unas cosas, unas veces con Aguilar, con lo de la cruz, otras veces con la Generalitat, librando a los presos del golpe de Estado que hicieron Cataluña. Leo textualmente. A pocas horas del inicio de la campaña electoral, el Departamento de Justicia de la Generalitat ha decidido conceder el tercer grado penitenciario a los líderes soberanistas condenados por sedición por el Tribunal Supremo. Vale. ¿Qué voy a decir? No incumplen nada malo. La ley no se le están saltando. Se la saltaron en su momento. Pero no están incumpliendo nada malo. ¿No queréis justicia? Esto es lo que permite la justicia. ¿No queréis un Estado de Derecho? Esto es lo que permite el Estado de Derecho. ¿Qué vamos a hacer? Pues tú no puedes tomarte una cerveza con dos amigos más, o con cinco, no puedes con cinco personas tomarte una cerveza. Pero hay que ver que sí puedes ir a un mitin político, porque ellos viven de la política. Ellos necesitan la política para seguir comiendo. A ellos les da igual la hostelería, les da igual que tú no tengas trabajo, porque ellos cada 4 años van a pedirte el voto y van a hacerte creer que tú eres importante y que tú decides. No, tú no eres nadie durante 4 años. Eres importante un día. Puedes ser que eres importante. Si hubiera elecciones generales en 2 semanas, tendríamos más libertad que antes del virus. Más libertad que antes del virus. Pero ¿qué pasa? Me estoy riendo porque estoy viendo los comentarios. No seáis así, hombre. Dejaros las comillitas en paz. No más comillas. Nunca hablar de comillas ni nada, ¿eh?
Las personas son lo que quieran ser. Y pueden ser lo que quieran ser. Ellos eligen. Estamos en democracia y pueden elegir lo que ellos quieran. Gracias, viva la democracia, viva. Democracia, te odio. Te odio. Porque estás jodiendo a muchos españoles. Y nos estás vendiendo que hay libertad. ¿Dónde está la libertad? Haré un vídeo próximamente, no solamente entre fascismo y nazismo, eso será como en plan política diferencia, sino explicando lo que son las elecciones en España. Y voy a intentar demostrar, porque en verdad creo que sí, que es posible, deciros que no estamos en una democracia, que estamos en un estado totalitario, que estamos en una dictadura. Diréis, pero a ti te gusta la dictadura, fascista, a ti te gusta. Claro que me gusta la dictadura. Lo que no me gusta es que se rían de los españoles y que se aprovechen de los españoles. Hoy ha salido en El País. En El País ha salido hoy. ¿Cómo era la economía hace 80 años y hasta ahora? Pues mira, creo yo que está todo dicho, ¿no? Está todo dicho. Pues nada, ya tenemos aquí con nosotros a Telmo. Vamos a darle paso a él. Os lo presento, voy a hacer una pequeña introducción. Bueno, sí, una pequeña ya introducción. Pasamos con Telmo, que tendrá más cosas que hacer antes de que esto, no le vamos a perder más tiempo. Nuestro invitado es don Telmo Aldaz, de la Cuadra Salcedo. Es un aventurero y marinero navarro, abogado y ahora presidente de la CTC. Que, si no me equivoco, la CTC es Comunión Tradicionalista Carlista. Tiene un largo recorrido por mar y tierra y es sobrino del aventurero Miguel de la Cuadra Salcedo. Numerosas aventuras recorriendo todo el mundo, África, el Caribe, Santo Domingo, Marruecos, España, Honduras, Francia, Mauritania, Senegal, y si sigo creo que me quedo sin aire. Y en 2006 inició un proyecto rumbo al sur del que espero que nos cuente, porque sé de varios oyentes que están interesados. Le voy a dar paso a Telmo. Telmo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me oyes? Sí, se te oye bien. Yo creo que también se me oye bien, no lo sé. Bien. Yo te oigo con reverberación, pero bueno, estás con problemas desde el principio. Si me oís bien, ya está. Nada, te pillamos de viaje encima. Sí, bueno, estamos ahí que tenemos que ir a un sitio y volver a otro. Pero como ahora hay tanta libertad para moverse, pues ya bueno, sabes, que esto es lo que hay. Hay que aprovechar el momento cuando se aprovecha. Yo creo que me sigue escuchando aunque no se le vea. Don Telmo. Hola. Bueno, las cosas del directo, porque soy yo para decir y yo soy primero. Ya está. Ahora sí, ¿no? A ver. Ahora te escucho yo muy bien. Ahora sí. Ahora, oye, perdonad, que como estoy con el teléfono, pues me han llamado y se ha cortado. No pasa nada. Le iba a decir la primera pregunta. Tengo varias preguntas y en verdad no he hecho yo ninguna. Todas me las han hecho mis amigos que me han preguntado. Una de ellas es, ¿ha sido elegido presidente de la CTC? Algunos pueden pensar que el carlismo es algo de pasado. ¿Qué es el carlismo para usted y qué le ha llevado a estar en primera línea, en primera fila de batalla? Hombre, el carlismo para mí es algo, pues es algo atávico, es algo de siempre, es algo que lo he vivido en casa gracias a mi madre, a mis abuelos, mis bisabuelos. Bueno, pues yo creo que es una parte esencial de España, o lo que yo considero es para mí España. Y entonces, bueno, pues para mí ser carlista es algo natural, es como el derecho natural. Yo estudié Derecho y me gustó mucho esa asignatura de Derecho Natural, porque son las cosas de siempre, las cosas que no quiere decir que sean las cosas, bueno, pues que no funcionen, al revés. La tradición, muchas veces, cuando uno intenta explicarla, yo creo que es como tener, como ser un sabio de 10.000 años, o 20.000, o 20 millones de años. ¿Por qué? Porque de generación en generación, los padres, cuando tienen experiencia, o la gente que te quiere, pues te va diciendo cómo se hacen las cosas. Los pequeños detalles en los oficios más sencillos, que la gente se puede llegar a pensar que son muy sencillos, es un perfeccionamiento de acierto error de millones de años. Y entonces, eso es la tradición. La tradición es
el legado de un buen padre, de una buena madre, que te dice, para que no te equivoques, lo que funciona. Y eso no quiere decir que no sepas hacer cosas nuevas, que no quieras innovaciones, que no te guste mejorar para nada. Pero tienes que saber de dónde vienes, hacia dónde vas y sobre todo quién eres. Cuando te borra la memoria, cuando no sabes quién eres, es muy difícil que puedas ser libre verdaderamente. Entonces yo creo que el carlismo es un grito, aunque suena así un poco cursi, pero es verdad, es un grito de libertad. Es un grito de anarquía, es un grito de anarquía en el buen sentido. Es un grito de decir, bueno, pues somos pequeños, el universo de Dios es muy grande y tenemos que bajar a la tierra, no ser soberbios y pues eso, luchar día a día por ser mejores. Yo creo que para mí eso es el carlismo. Muy bien. Y otra duda, así, ¿considera usted importante el acercamiento a otras ramas o otros grupos tradicionales para hacer trinchera frente al nuevo orden mundial? Mira, yo creo que vivimos una situación ahora mismo, bueno, los carlistas llevamos 200 años en la oposición, o sea, son verdaderos antisistema, de verdad. Pero, a río revuelto, ganancia de pescadores. O sea, cuando verdaderamente la gente quiere algo, lo primero hace es desunir a los buenos, por hablar así un poco en lenguaje esquemático. Y es verdad, y entonces yo creo que la gente que tiene una idea, bueno, oye, yo creo que es una riqueza el pensar diferente, el tener diferentes criterios, el diferentes visiones de las cosas, pero hay que ponerse de acuerdo en algo. Y las cosas de todos, como es la política, o como es dónde va un país, o qué es una patria, o qué es un algo de todos, pues yo creo que eso tiene que haber personas coherentes, normales, sensatas, que se pongan de acuerdo. Y bueno, pues mira, mi padre que lo decía, las ideologías están muy bien, todos tenemos la nuestra, pero hay personas buenas y malas. Y yo creo que las personas buenas se tienen que entender para preservar las cosas que nos interesan y que tenemos, que no son nuestras, que es un legado de nuestros antepasados y que es una cosa que tenemos que dejar a los que vienen. Y entonces yo creo que eso que es fundamental. O sea, hay que entenderse con la gente, hay que entenderse con todo el mundo y estamos hechos para eso. O sea, que entre las ramas tradicionalistas, entre la gente que yo creo que tiene una idea trascendente de la vida, que no estamos solo aquí de paso, y bueno, que estamos de paso, por supuesto, pero que tenemos que mejorar lo que nos han dado y conservarlo. Digamos los que defienden también la tradición, ¿no? Eso es. Vamos a ver, es que la tradición, cuando yo te estaba diciendo, que la gente dice, es que es una cosa muy antigua. Pues no, es la sabiduría de gente que ha vivido miles de años y que sabe lo que está mal y lo que está bien. Y yo creo que eso, cada persona tenemos algo dentro que lo sabemos, ¿no? No hace falta hablarlo. Pero bueno, el carlismo desde luego no es un movimiento integrista en el sentido excesivamente religioso, ¿no? Es un movimiento de Dios, patria, fueros y rey legítimo. Un rey que quiera aceptar esa supeditación a un bien trascendente, a un bien común, a un bien de todos y a decir, bueno, pues que no somos nada sin Dios. El eslogan, vamos, el lema de los carlistas es nada sin Dios. Porque sin Dios, al final, el hombre, mira, eso venía yo de pequeño, veía esa película, que me imagino mucha gente habrá visto Ben-Hur. Entonces, nos creemos, de repente, Dios es de lo nuestro, nos creemos mejor que nadie. Yo siempre lo digo, mamá nos llevaba a San Miguel de Aralar, que es un sitio precioso en los montes de Navarra, donde había una leyenda que un cruzado, un caballero, volvió de las cruzadas, el demonio le tentó, le dijo que había no sé quién, que bueno, un lío, mató a sus padres sin querer, creyendo que le engañaba a su mujer, y el tío para purgar esa culpa se ató unas cadenas y se fue por los montes de Navarra comiendo hierbas y rezando para que Dios le perdonase. Y entonces ya cuando había ya hecho esa labor de arrepentirse todo esto, se le aparece un demonio diciendo, bueno, tú eres más que Dios, no sé qué, y en ese momento se le aparece San Miguel Arcángel con una espada de fuego, le corta las cadenas y le corta la cabeza al demonio, que desaparece por una sima, que hoy en día todavía se conserva ese agujero, y a los niños les pasan las cadenas por la cabeza y dicen, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. San Miguel Arcángel, gran batallador. Un poco para recordar al hombre que somos hombres, que somos, somos débiles y que necesitamos esa ayuda y sobre todo ayudarnos también entre nosotros, porque eso yo creo que es un quereros como hermanos, joder. Y por eso es estos sistemas modernos de ahora, que parece ser que lo que te hace libre es enfrentarte con tu hermano, odiar a tu hermano, estar todo el rato no viendo las cosas naturales, no estar todo el rato creciendo antinaturalmente.
Yo creo que hay que volver un poco a las raíces de las cosas, a la calma, y eso es. Bueno, hablando de Dios, no sé si usted conoce el rito de la Santa Misa de forma extraordinaria. Le iba a hacer una pregunta. ¿Qué le parece la recuperación que están viviendo en algunas diócesis sobre la celebración de la forma extraordinaria de la Santa Misa? Por ejemplo, en Córdoba la tenemos todos los días y también en Madrid se da posibilidad. ¿Qué opina usted de eso? Pues mira, yo tengo la fe del carbonero. Decían siempre en Pamplona que están los santos famosos San Fermín y San Saturnino. Yo soy de Pamplona. Y en San Saturnino se decía el que nos trujo la fe. Bueno, pues nosotros somos católicos por fe, que yo creo que es un don, pero no somos integristas. No, vamos, por eso no quiero decir que eso que me está diciendo sea integrista, ni muchísimo menos. Somos católicos, apostólicos y romanos. Y en eso yo creo que Dios, en su inmensa sabiduría, pues nos pone a cada uno en nuestro sitio. A mí no me ha hecho obispo, ni me ha hecho teólogo, a mí me ha hecho carlista, y me ha hecho, bueno, pues aventurero. Y sí que me gustan, yo me acuerdo con mamá íbamos a unas misas en Francia, pues con antes del concilio, muy bonitas. Yo creo que todo lo que sea rezar, todo lo que sea espiritualidad, todo lo que sea la verdadera doctrina, por supuesto, porque solo Dios hay uno y una religión verdadera, y eso es así. Bueno, pues lo que pasa es que yo no te puedo contestar a eso porque no soy un teólogo, no soy un experto en eso. Yo, como te he dicho, tengo la fe del carbonero y bueno, pues santos y doctores tiene la Iglesia como para saber esas cosas, pero bueno, siempre es bonito. A usted ha hecho aventurero Dios, a mí ahora mismo acólito e intentador de radio. Cambiamos ahora de tercio. Los sitios a los que ha viajado, ¿cuál tiene mejor recuerdo para usted? Pues no te lo podría decir. Yo creo que todos los sitios tienen algo especial. Cuando estás viviendo en ese momento, eres tú, estás tú ahí en ese, pues no sé, en este regalo de Dios que es el mundo, esto que está pensado para ser un paraíso y tiene muchas cosas de eso. Y bueno, no te podría decir un sitio. Yo creo que donde has sido feliz, donde has encontrado gente buena, donde a veces también te lo has pasado mal. Recuerdo la guerra del Zaire subiendo en una barcaza hacia Kisangani en busca de un jesuita navarro que estaba refugiado con los pigmeos, que tenía una radio. Entonces íbamos buscándolo en una barcaza donde nacían, morían niños. Allá se creían que era un espía, mataron a tres. Era como ver la vida en una pequeña balsa, parecía la película de Fitzgeraldo. Entonces nos quedamos embarrancados, allá no sé ni el tiempo. Y bueno, esa angustia, pero también ver esos atardeceres, esa luz, esa bondad de la gente, esa gente que te ayuda, y que la gente es buena, da igual de qué raza sean, da igual de qué sitio. Hay una cosa de derecho natural, que la gente es buena. Y ver esa, a lo mejor ese desastre en medio de una guerra, en medio de un sufrimiento muy bestia, pues esa bondad que tiene el ser humano. Yo recuerdo el Zaire, que ahora es República Democrática del Congo, creo que me van cambiando los nombres, pero bueno, en todos los sitios, América, Hispanoamérica, para mí la hispanidad siempre ha sido una maravilla, aunque decía Ganivet que España tiene que dejar siempre una puerta entornada hacia África, porque son nuestros vecinos del sur. Imagínate, Guinea Ecuatorial era España, el Sáhara español, todavía la Mauritania tiene gitana desde el Imperio Romano, que llegaba hasta el río Senegal, donde Sancho el Fuerte, rey de Navarra, tenía un amigo y allá iba al desierto a pasar los crudos inviernos, algún crudo invierno en Navarra. Bueno, pues yo creo que esa hispanidad, que ahora está, pues yo creo que, gracias a Dios, más en boga que nunca, porque, bueno, yo creo que la verdadera reconquista ahora mismo tiene que venir de América hacia aquí. Esos valores que todavía no se han perdido en sitios fantásticos de nuestras hermanas tierras de allá, desde Filipinas. Eso es. Yo creo que eso es una maravilla. Recuerdo miles de paisajes, no te podría contestar. Pero vamos, saliendo de casa cualquier día o yendo por el monte de noche, yo creo que en cualquier pueblo de España te puedes encontrar los paisajes más bonitos del mundo. Pues sí. Y de sus viajes, pues no sé si algún viaje, pero rumbo al sur. Cuéntenos sobre rumbo al sur, porque a lo mejor hay alguien que está interesado, que quiere información. Bueno, tengo un amigo sobre todo que quería información, pero todo lo que quiera decir sobre rumbo al sur tiene usted la libertad de hacerlo. Ah, pues nada, muchas gracias. Pues mira, Rumbo al Sur es una maravilla de programa, no es porque lo hagamos nosotros, pero es verdad, sobre todo porque la gente que viene. Es un programa de formación para jóvenes, de formación experiencial. Yo creo que el sistema nuestro es muy, muy teórico,
todo es en aula, que también es importante, pero cada vez, bueno, pues se vive como en una burbuja de protección absoluta, o sea, eres muy niño todo el rato para hacer lo que sea, a los 30 años de repente ya eres muy mayor para todo, necesitas experiencia. Rumbo al Sur es un viaje, como hacían las culturas antiguas, de iniciación, de paso de la infancia a la edad madura, de sentirte importante y buscar tu camino. Vamos por misiones en África viendo las cosas buenas que tiene el ser humano. Vemos esos héroes anónimos que son discípulos todavía de San Francisco Javier, que van predicando el evangelio por todos los sitios, ayudando a los que más lo necesitan, conviviendo, porque muchas veces ayudar no solo dar cosas materiales o físicas, son espirituales también, es apoyar, es estar con el que sufre, es hablar con el que lo necesita. Eso lo vemos con los jóvenes en África. Es un programa para jóvenes entre 16 y 17 años que viajan a África, ven cómo ayudan, ven cómo se coopera, ven que todos somos hijos de Dios, porque al final no hay nada mejor que la experiencia. Duermen en el suelo, hacen deporte a las 6 de la mañana, comemos poco, pasamos frío, pasamos calor, atravesamos desiertos. Pero vemos a esa edad, que yo lo aprendí con... Bueno, mi madre era arqueóloga, mi padre era marino, estuvimos viajando toda la vida, no fuimos a la escuela. Mi madre no quería, nos educaban en casa y luego nos presentábamos a los exámenes para que no nos contaminásemos con ese mundo de entonces. Entonces yo ya lo había vivido, pero tuve la suerte con mi tío Miguel Cuadra Salcedo de ir junto con 800 personas, vamos, yo me acuerdo, 500 chicos fuimos en el año 90, yo tenía 17, 18 años y yo iba de responsable, yo iba trabajando y descubrimos una América hermana, una América indígena, una América que hablaba en español, que hablaba en lenguas indígenas fantásticas, que había conservado gracias a los jesuitas, a las misiones, gracias a, bueno, pues a toda esa cultura, a ese faro de Occidente que fue España en toda Hispanoamérica, y descubrimos un mundo nuevo, fue una maravilla. Entonces, bueno, yo creo que esto es un poco el legado de Rumbo al Sur, nace en el año 2006, y yo creo que es esa necesidad de transmitir las cosas bonitas y poner en contacto gente que merece la pena con gente que merece la pena, para ver que este mundo merece la pena, o sea, eso es, valga la redundancia, merece la pena y es bonito. Rumbo al Sur es eso. Muchísimas gracias por cedernos parte de su tiempo, que está aprovechando los pocos momentos que nos dejan de libertad para viajar. No le molestamos más, que tenga usted ahora un buen viaje y lograr. Nada, oye, muchísimas gracias, enhorabuena, que te vi ahí en Córdoba poniendo una cruz, que eso siempre es una maravilla, eso es algo de todos que no debemos dejar y que debemos defender siempre, o sea que enhorabuena. Y muy bonita el nombre de tu radio, Baraka, siempre hay que tener Baraka, siempre hay que tener esa suerte. Adiós. Muchas gracias, don Telmo, muchas gracias. Pues ya le pedimos a don Telmo, creo que vamos a intentar poner música, vamos a intentarlo, creo que sí. Sergio, ¿está ahí o no? Sergio, quítate la pantalla y ponemos música. No pasa nada. Pues ya está la música puesta, creo que está la musiquita puesta, porque ahora es el momento antes de que venga. Que sé que queréis que venga Lorenzo. Antes de que venga él, vamos a hacer publicidad. Porque este programa... Hola, Sergio, te veo. Buenas, ¿qué hay? El programa viene con publicidad, que si no, no se mantiene. Y es decir, ¿quién nos...? Pues con nosotros... A ver si se ve bien. Espero que se vea. Exacto. En la cafetería, el Cerezo de Gredos. Os invito a todos a que sigáis su Instagram, que podéis ver lo que hace. Te da un paseíto por el campo animal. Las tartas. Tiene juegos de mesa también incluidos. A ver si se carga. ¿Se carga? Pues... No se carga. Hombre.
la talla de y tienes una mira también. El café, todo esto, en el derecho de Gredos, y ahora vamos a pasar a un grande que estaba ahí esperando, en el derecho de Gredos, viene, que ya viene lo esto, que va para adentro, están preguntando aquí, Sergio, te saco, y aquí viene Lorenzo. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Me oís bien? Lorenzo. ¿Cómo estáis? Sí, se te oye bien. Fenomenal, pues quiero empezar la entrevista mandando... Saluda. ¿Perdón? No, que quería empezar la entrevista mandando un saludo a Telmo, de nieto y bisnieto de Carlista Navarro, a nieto y bisnieto de Carlista Navarro. Pues mira, ya todos, yo también soy bisnieto de Carlista Navarro. Bueno, pues mira. Lo ves, pero nada, rico también. Un Suárez de Urbina por ahí tengo yo. Lorenzo, te mando un saludo aquí. Así que, ¿de qué no vas a hablar? Saludos a todo el mundo. Pues voy a hablar de la censura que se ha dado últimamente en las grandes Big Tech, en Silicon Valley, y cómo aquello amenaza la libertad de expresión, la democracia, es decir, amenaza la libertad en general. Lo pensaba el otro día, lo hablaba con amigos míos, que si la Unión Soviética hubiera tenido la mitad de herramientas que tiene esta gente, nunca se habría acabado. Es decir, nunca el comunismo nunca habría acabado en el bloque del Este. La capacidad de censura que se tiene hoy en día es muy superior a la censura que suponía ir a romper prensas de gente disidente. Porque hoy con un simple botón censuran a la persona a la que hasta hace dos días supuestamente era la persona más poderosa del mundo. ¿Ha sido alguna vez la persona más poderosa del mundo? Porque yo ya estoy dudando. A lo mejor Bush sí era la persona más poderosa del mundo, pero yo ya Trump ya no lo sé. Pues mira, es que justo he estado mirando patrimonios de esta gente y resulta que combinadamente esta gente, o sea, las cuatro personas, entre Bezos, que tiene 1.900 mil millones de dólares, Gates, que tiene ¿cuánto era? 121 mil millones, y Zuckerberg, que tiene 100 mil millones, pues es que al final tienen un patrimonio conjunto entre Google, Amazon, Facebook, Instagram, o sea, todo lo que va con Facebook, etc., es decir, entre 5 y 10 personas tienen un patrimonio superior, casi igual al PIB español, en 10 personas. Por lo tanto, y además es que los países están regulados por ley internacional, están regulados por ley nacional, están regulados de todas las formas posibles. Esta gente no, es un oligopolio que se ha formado en los últimos años son juez y parte. Es decir, ¿quién regula a esta gente? Porque esta gente te nombra persona non grata y claro, ya está. Sin tribunal, sin juicio, tú ya eres una persona non grata, eres una persona detestable, además te atacarán, te destruirán. Y lo peor de todo es que además cometen una ilegalidad flagrante, que es que se confabulan. O sea, recordemos que cuando fue el 6 o el 8 de enero, censuraron a Donald Trump bajo falsa premisa y fue todas las redes sociales grandes, Instagram, Facebook, Twitter, todas ellas en el periodo de 1, 2, 3 días, todas a la vez, le cerraron cuentas con hasta 88 millones de seguidores. Por lo tanto, claro, es que esta gente es más poderosa que la que se suponía la persona más poderosa del mundo, que es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, sí, sí. Al final yo ya, los mismos que decían que hay que ver qué peligro, que iba a apretar el botón rojo, todo eso, al final, eso es el único presidente que no ha cometido una entrada en guerra, ha sido pacifista, entre comillas, de todo lo que se puede ser pacifista, lo han tachado de todo, pero después lo han censurado. O sea, sí. Claro, es que este debate ya no va de izquierdas, derechas, demócrata o republicano, es que
esto trasciende, esto ya va de tenemos derecho a pensar algo que no sea lo que estos lobbies gigantescos quieren, porque ahora todo el mundo se ha sumado a una especie de capitalismo progre, en el que sí, serán muy sociales, serán, o sea, no, ni siquiera son sociales, serán muy, pues eso, interseccionales, feministas, antirracistas, tal, pero en el fondo, quien manda es don dinero, es decir, es el capitalismo de toda la vida bajo doctrina progresista. Y bueno, pues claro, es un oligopolio que no responde a ninguna autoridad, es un juez y parte de lo que se puede y no se puede decir, y en el momento que tú te sales de lo aceptable, de lo que ellos, sin juicio previo y sin nada de por medio, deciden que eres persona no grata, pues tú dejas de existir online. Sí, 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 totalmente. Pero eso es lo que pasa con las Big, o como se diga, vamos. Ahora mismo manejan todo. Ya no sé si te has enterado de lo que ha estado pasando en Estados Unidos con lo de la bolsa. Han evitado sí, sí. que se invierta, pero la siguen usando a ellos la usura e invirtiendo ellos como usureros, pero no pueden otra gente invertir porque es que pierden millones. Bueno, es que esto es muy fuerte. Me he informado antes del programa bien para poder contarlo más o menos con mi poca experiencia de bolsa y de conocimientos financieros, pero básicamente lo que es comprar en corto de tal manera que tú, tu broker o tu hedge fund, te presta sus acciones, tú las vendes esperando que bajen de dinero para poder luego devolver las acciones. Es decir, si tu acción, tú compras una acción por 10, o sea, vendes inmediatamente el hedge fund o la aplicación, en este caso Robinhood, que vaya casualidad que se llame Robinhood cuando son unos todo lo contrario, es decir, se están con los poderosos frente a los minoristas, pero bueno, se tenía que llamar Robin Hood, que encima defendían todo tipo de causas progresistas, que no, que si eran para el pequeño inversor, porque Wall Street estaba reservado a las grandes élites financieras. Bueno, pues el comprar en corto supone que tu broker te presta acciones que tú vendes sin pertenecerte, que le tienes que devolver al cabo del tiempo. Pues digamos, del 1 de abril al, no sé, al 30 de abril, por ejemplo, lo invento. Claro, si esas acciones pierden dinero, tú les devuelves esas acciones y te has sacado. Si valían 10 y ahora valen 7, te sacas 3 euros por acción. Entonces, claro, Wall Street siempre se ha organizado de tal manera que ellos siempre ganan. Siempre. Bueno, siempre no, pero casi, casi siempre. El juego está hecho por ellos y para ellos. Entonces, en el momento que Reddit organiza una serie de troles de Internet, como podría ser el Team Facha español, a comprar acciones a lo bestia, hacen que dicha empresa crezca una barbaridad que es 1.700%, claro, les hacen perder, ellos luego tienen que pagar esas acciones de vuelta, les hacen perder 13,1 billones de los españoles, es decir, 13,1 millones de millones o miles de millones, no estoy seguro, pero vamos, billones, da igual, si son 11 o 9 ceros, no importa, es una cantidad de dinero incomprensible para nosotros. Hay que decir que Forocoches ha eliminado un hilo en el que se pretendía hacer eso mismo con prisa. Se pretendía hacer eso mismo con prisa, y todo el mundo sabe que al final prisa está mantenida por el dinero de todos los españoles. Forocoches ha evitado, mira la libertad, ha evitado pues que se pueda hacer eso y se pueda fastidiar, digamos, a todos los rojos que están en prisa ganando dinero a los españoles y publicando artículos de facto donde al final no hay noticias, solamente hay tontería pura y dura. Claro, ¿qué más, es que al final, ¿qué más nos cuentas? Además es que el grupo Prisa debe 1.500 millones de euros, ¿eh? Que se dice pronto. Pero claro, pues me sorprende de Forocoches, la verdad, no estaba enterado, pero me sorprende, me sorprende a mal. A ver, sorprendernos no nos sorprende, ¿verdad? Porque yo ya me espero cualquier cosa de este de gobierno y de... Aunque sea Forocoches, vamos a decir que Forocoches al final, el litio al final ya no es un... ¿Quién era? Ahora ya es un vividor y sabe que tiene que mantener y no puede fastidiarse porque está cogido entre comillas, vamos a decir cogido entre comillas o cogida, porque ya no sé yo el litio que quiero hacer. Está cogido y no quiere tener problemas con la justicia. Pero vamos, cosas peores se han hecho en Forocoches y no ha pasado. Pero vamos, es lo que pasa ahora mismo. Aparte de las que acaban de decir aquí los que están viendo la cuenta de Vox en Twitter, pronto, próximamente, censurarán la mía, obviamente.
y todo por, en nombre de la libertad. A ti te eliminaron dos cuentas, por eso ya has desaparecido de Twitter y no quieres volver. No, 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 porque yo considero, a ver, me debato, ¿eh? Tengo un debate personal y es, obviamente se tiene que dar la batalla en todos los frentes, pero cuando ellos montan el campo de batalla, está organizado de tal manera, ellos tienen los tanques, tuvo luchas con cucharas, pues tienen las de perder. Y además es que les financias, el problema es que les financias. Cuando banearon o cuando echaron de Twitter a Donald Trump, las acciones cayeron del 50, de 55 dólares acción a, o sea, de 55 a 45 dólares acción, en plazo de unos 5 o 10 días, más o menos. Claro, el problema es que están volviendo a subir, es decir, la censura que le han hecho a Donald Trump les va a salir gratis, porque están ya hoy, esta mañana estaba en 51, casi 52 dólares acción, es decir, se han recuperado en menos de un mes después de la barbaridad que han hecho pactando con otros grandes miembros del oligopolio tecnológico, y claro, les va a salir gratis. Entonces yo no quiero, por una parte, no quiero darles dinero, y además sé que cuando tú juegas en su terreno, tienes las de perder siempre, bajo sus reglas, tal, y además es que barren para ellos. O sea, antes por lo menos no era discreto para nosotros que estábamos muy inmersos, pero para la mayoría social era muy, muy, muy difuso. Pues bueno, a lo mejor sí tiene un poco de tendencia progresista, pero bueno, tampoco se nota mucho. Ahora Donald Trump, una de las cosas buenas que ha hecho Donald Trump es quitarles la careta a toda esta patulea de gente. Y algo que hizo muy mal, una de las cosas que más se le puede reprochar, es que tendría que haber bombardeado con bombas nucleares la Ciénaga. Y lo cual no lo hizo. Pudo destruir todo este conglomerado de activistas demócratas, porque esto no es más que gente colaborando con el Partido Demócrata Americano, y nunca lo hicieron. Nunca lo hizo. Yo no sé si por dejación, si porque eran demasiado poderosos, pero pudiendo, no lo hizo. Y ahora paga las consecuencias. Claro, pues eso, paga las consecuencias. No, sí, sí. Por ejemplo, aquí Diego Camacho dice, un montón de autistas han hecho más contra la banca en una semana que Antifa en meses. Wall Street, ¿sí?, tiene a esos perros bien atados, no como lo tenían los republicanos. Obviamente, es que ya no es, por ejemplo, ya tú lo has medio comentado, pero es que ahora mismo el antifascismo no es antifascismo, es que ya no es, que ahora mismo Durruti sí era antifascista y vamos, metía en trenes a todos los que se consideran ahora mismo antifascistas. No, pero es que vamos más allá, es que la misma definición, el problema del término antifascista es que el término fascista es difuso. Si tú dices, venga, es legal pegar a los fascistas, así digamos, en plan, no, es que es legal pegar a los fascistas, es legal tratarles mal, pero claro, cuando Felipe González y Ricardo Guerra se convierten, o sea, perdón, Guerra se convierten en fascistas, claro, sí. ¿En qué nos deja? Nosotros ya somos directamente monstruos, somos, no sé, somos lo peor de lo peor de lo peor. Por lo tanto, claro, si tú lo que dices, no, el fascismo es intolerable, pero todo el mundo que no eres tú es fascista, en verdad, a ti no te pueden hacer nada, porque sería un ataque fascista contra ti, pero tú puedes hacerles a ellos lo que tú quieras. Entonces tienes a un segmento importante de la población que juega con unas reglas que el resto pues no tenemos. No solamente no tenemos, sino que juegan en sí. Nuestra contra directamente. Ya, no se puede ahora ni toser, bueno, ahora toser menos todavía por el COVID, pero no se puede ya ni hacer nada porque ellos dicen, tú eres un fascista, Ricardo Guerra Libertad. Muy bueno eso. Que grande Lorenzo, te están diciendo por aquí, por Ricardo Guerra. Vamos a empezar a tuitear con Ricardo Guerra Libertad, que la gente se pregunte por qué, hacer los hashtags. Lorenzo, me gustaría anunciar a la gente que nos está escuchando, y también, si tú quieres, vamos, te lo comenté más o menos ayer, que de vez en cuando, algún viernes que otro, vamos a contar contigo como tertuliano para Barraca Radio. Como Lawrence de Araba, aunque me equivoqué yo en el cartel, pero cuando no me equivoco yo, puse Lawrence de Arabia. Y esperando pues para el siguiente programa, y no sé, a lo mejor nos da una sorpresa y antes te conectas de nuevo a Twitter y vuelves a entrar. Yo creo que la gente quiere que te vuelva a conectar a Twitter. Sí, lo sé, me lo estoy debatiendo, ¿eh? O sea, es una lucha contra mí mismo, además sabemos que están montadas de tal manera que causan adicción. Sí. Entonces me lo estoy debatiendo, ¿no? O sea, no es un capricho personal, es si es efectivo lo hago y si no es efectivo tal. Lo que pasa es que, claro, a la mínima que te sales un poco del consenso
progre de censura la cuenta. Es decir, en el momento que, yo qué sé... Te pones unas comillas. ¿Perdón? Te pones unas comillas también te denuncia. No, el caso es que todo el juego está... Pero aquí ya más de uno ha hecho la risita con las comillas y ha empezado a escribir con comillitas en el chat. Simplemente decirte que vuelve cuando quieras, te estarán esperando, volverás a tener los mismos seguidores que tenías antes. A lo mejor tienes que cambiarte el usuario o el nombre simplemente porque no sé si te eliminaron tu odio, que es lo que pasó conmigo, que no permitía que pusieras la misma foto y el mismo nombre. Y tenerte aquí, pues, para la semana que viene no, pero si acaso para la siguiente, tenerte otra vez, o incluso a lo mejor para la semana que viene, si vemos, vamos a ir viendo, porque tendremos la sesión de Sergio y creo que tendremos a Javier Villamor. Dímelo, Néstor. Yo estaré encantado de venir siempre. Y quiero decir una última cosa antes de irme, y es... a ver, ¿qué iba a decir? Bueno, da igual, no importa. Iba a decir algo que venía a colación, pero se me ha olvidado completamente, la verdad. No pasa nada. Se te ha metido ante lo de Ricardo Guerra y ahora se te ha ido lo... Ah, sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo. ¿Os acordáis que en el año 2011, más o menos, alrededor del 2011, volviendo a lo del capitalismo woke, en el año 2011 se empieza, que es la gran crisis de 2007, de 2007 a 2012, pues organiza un movimiento que se llama Occupy Wall Street. La gente había perdido millones en bolsa, la gente común. Ya he perdido millones. Entonces organizan un movimiento tipo 15M, no de izquierdas, o sí, pero bueno, que se llama Occupy Wall Street. Pues en el momento que los periodistas tipo New York Times y tal ven que peligran su dinero, los titulares que contenían racismo se disparan por tres. Es decir, el racismo y el antirracismo son excusas. Viene a colación con lo que hemos dicho antes de que si está bien darle un puñetazo a un nazi y todo el mundo es nazi, pues no, aquí no pasa nada. El caso es que es la excusa y funciona. Sí, funciona perfectamente. Antes de irte, porque nos pregunta Diego Camacho, nos dice, hola, Lorenzo, soy Tico, una duda, ¿qué te pareció el vídeo de la Academia Pay del País Vasco? Pues no lo he visto, no puedo decirlo, no lo he visto. Bueno, pues ya lo sabes, tienes una tarea pendiente para poder responder a Diego Camacho. Lo haré. Lo digo yo. Pues muchas gracias, Lorenzo. Y un abrazo, don Rafael. Nada, hasta luego. Ey, que me equivoco. Aquí te eliminamos a ti y vamos a pasar a la siguiente cuña de publicidad, porque esto, digo, no se mantiene solo. Si acaso vamos a poner música, venga. Creo que sí, que se puede poner música. No, no se puede, porque es que lamentable. Soy pena. Doy mucha pena, pero bueno. Vamos a compartir. Ahora tenemos a Teresa Rosell, Instagram de Teresa Rosell. Espero que os guste los dibujos magníficos que hace la mona tan simpática. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe. El programa estuvo junto a mi primer programa de radio junto a la cruz. José, el magnífico San José. Lo recomiendo, por favor, Teresa Rosell, estudio en Instagram y en Twitter, también Teresa Rosell. Podéis seguirla y pedirle magnífico marco. Que estamos de dinero y yo pues más feliz que mi novia. Así que muchas gracias a todos y ya vamos a pasar con grande, que es Sergio. Buenas, ¿qué tal? Sergio. ¿Qué tal? Muy buenas patillas. Muy buenas patillas. Sí, ¿verdad? Me ha afeitado hoy bien, ya. Estamos aquí. Ha venido un carlista, pues vamos a dejarnos patillas. Eso es. Jugamos en casa. Todo un churro, todo. ¿Cuál, perdona? Ha salido como un churro todo lo que no sepa que ayer practicamos. Ah, ha ya, salido bueno. Como un churro todo. Ya, bueno, oye. Claro, claro, ayer con el ordenador no funcionaba, con el móvil sí, yo hoy no funcionaba con el móvil y sí con el ordenador. Ya. Hoy, en tu sección, que es Trovadores de Trinchera, vamos a hablar de Kosovo. Efectivamente. Tengo aquí la camiseta que compré. Ah, eso es, muy bien. ¿Qué tal?
Muy bien. Ahora mismo no la uso porque sí puedo hacer ese instituto, pero aquí sobre camisetas para conciertos, sobre todo eso. Hablamos de Kosovo. ¿Tú has estado allí? Sí. Si no me equivoco, ¿no? Sí. Eso es, sí. Estuvimos en 2019 y vamos a... ¿Perdón? No, que estabas en 2009, ¿no? Sí, nada, y vamos a hablar hoy de darle unas pinceladas en general un poco de la situación general de Kosovo en la actualidad, ¿no? Hacer un pequeño repaso histórico y ver cómo está ahora sin entrar en nada concreto, pero es un tema importante que está muy silenciado. Entonces, vamos a utilizar también como, por recuperar también un poco el espíritu original de Trovadores de Trinchera, que era hablar de libros, pues vamos a empezar con, digamos, de manera introductoria, hablando de dos libros. Esos dos libros, que uno es, lo tengo aquí, Kosovo, la gran partida, de Roberto Ávila, que es amigo y además es el que lleva la ONG de Solidaridad Kosovo, con la que estuvimos en Kosovo en 2019, que ellos habían ido ya muchos años antes. Es un libro, la verdad, que vamos, yo lo recomiendo encarecidamente, lo podéis comprar incluso él por Twitter, que en Twitter es Roberto Hobbit, y ahí lo podéis comprar. Y es un libro, nada, tiene 100 páginas, muy sencillito, sirve para hacerse una idea muy general de la situación de Kosovo. Además, toca prácticamente todos los temas, o sea, es prácticamente un capítulo por página. Quiero decir que no se enroca sí. en digamos, en cuestiones muy concretas, sino que es darle una pasada por encima. Y luego, aparte, tenemos este del Martirio de Kosovo, de Nikola Mirković, que además está prologado por Esparza. Este libro ya es un poco más largo, son 200 y algo páginas, y ya digamos que es un poco más, hombre, no es tampoco una enciclopedia, pero digamos que es un libro ya con un poco más de enjundia y toca algunos temas como de manera más concreta. Entonces, os recomiendo ambos libros, sobre todo el de mi amigo Roberto, y además ya os digo que son libros que son fáciles de conseguir y no son caros, y que además son accesibles a cualquiera, es decir, no tenéis que saber ni colocar Kosovo en un mapa para poder leerlo. Entonces, bueno, vamos a empezar por lo más básico. Sí, hablamos como de Kosovo o Kosovo, yo no sé por qué lo he pronunciado de mal, yo pensaba que era Kosovo. Bueno. Está en Serbia, como muchos de aquí saben, pertenece a Serbia, Kosovo es Serbia. Es más, España, si no me equivoco, es de los pocos países en los que todavía no lo ha reconocido. Sí, la verdad que efectivamente, porque de digamos del sector atlantista, yo creo que España es el único que no lo reconoce, porque Estados Unidos, evidentemente, y luego Alemania, Francia, todos estos países lo reconocen. O sea, que es bueno, es curioso. Siempre se ha dicho que es por la cuestión de Cataluña, ¿no? Porque al final, si tú reconoces legitimidad para independizarse a Kosovo, no tienes ningún argumento de peso para negárselo a Cataluña. Entonces es un poco de coherencia en política internacional que alguna vez de manera muy, muy sucinta se deja ver en el régimen del 78, ¿no? Entonces, como decías, Kosovo efectivamente es una región de Serbia que en 2008 declaró de manera unilateral su independencia, además saltándose evidentemente el derecho natural, la historia y todo eso, pero además saltándose la propia ley y las normativas vigentes de la ONU, que a raíz de la guerra de Kosovo habían creado unas resoluciones, ¿no? Creo que la 1244, si no estoy equivocado, es la que regula eso. Y ya al margen de que entremos en cuestiones que son totalmente lícitas de si es justo o no es justo, porque evidentemente no eran justas, pero no eran justas por lo contrario, porque estaban dando un peso y un poder a grupos terroristas, que es de lo que luego hablaremos. Pero bueno, la cuestión es que esas normativas de la ONU decían que Kosovo es Serbia. Es una región, es cierto que es una región con cierta autonomía, pero es Serbia. Y en teoría todos los países lo acataron, Estados Unidos, tal. ¿Qué pasa? Que en 2008 Kosovo declara la independencia de manera unilateral, saltándose toda la normativa internacional, y la mayoría de países, que es lo realmente es escandaloso a nivel jurídico y a nivel político, la mayoría de países apoyan un acto delictivo contra normativa internacional. O sea, bueno, hemos visto bastantes ejemplos. En general, yo creo que el siglo XXI y el XX también, pero el siglo XXI es una sucesión de guerras injustas, de, bueno, en fin. Pero el tema de Kosovo es más sangrante porque es que estamos hablando de Europa. O sea, quiero decir, no es por que no se me entienda mal, pero claro, todos sabemos que se hacen guarradas en África y aquí la gente mira para otro lado y tal. Y no digo que esté bien, pero es que esto se está haciendo al lado de casa.
O sea, además un pueblo que es cristiano, un pueblo que es hermano y un pueblo que tenemos una afinidad con ellos tremenda. O sea, es un pueblo que está orientado al Mediterráneo, es un pueblo que se ha creado como España. Parte de su historia ha sido combatiendo al enemigo musulmán, etcétera. Es decir, que no es gente que nos pilla a desmano, precisamente. La cuestión, digamos, es situar un poco por qué se llegó a esta situación de manera sucinta y luego cómo está ahora Kosovo, ¿no? Entonces, para que nos... Bueno, claro, me imagino que... Sí, dime. Antes de nada, Sergio, quería decirte, por ejemplo, porque es un argumento que tuve yo una vez con un conocido mío, que defendía que Kosovo era libre y no pertenecía a Serbia, por el simple hecho de que Estados Unidos y muchos países la habían reconocido así como tal. Yo le puse en situación de entonces si Estados Unidos y otros muchos países reconocen a Cataluña, podemos decir entonces que España ya no es España. Claro, claro. Porque ya, pues, yo no lo admitió, pero cambió ya de comentario, de opinión y seguía defendiendo su idea porque... Y al final lo mismo, porque Serbia al final, como tú dices, pues tiene mucho parecido con nosotros y lo de Kosovo es, al final, un aprovechamiento de la OTAN, de que él aprovechó en la guerra de Yugoslavia, pues aprovechó ahí para acabar con lo que había con el poder de Serbia. Claro, Kosovo es un estado títere, sí. Claro, además, fíjate que el argumento que se suele dar para defender que Kosovo es Albania, no es Serbia, suele ser, que ahora vamos a también hablar por qué es así, pero... Suele ser que hay una mayoría de albanos, pero es que resulta que en Grecia hay cientos de miles de albanos, de hecho en Italia menos, pero hay una minoría de albanos muy importante, en Suiza, la mayoría de futbolistas de la selección suiza son de ascendencia albana, en Alemania hay una cantidad de albanos también tremenda, entonces ¿qué hacemos? ¿Segregamos regiones de Alemania, de Grecia, de tal, y creamos mini Albanias que las federamos a su vez con Albania? O sea, es que es un sinsentido, porque entonces cogemos, aquí somos 50 millones, robamos un millón a cada país y rehacemos el imperio español en un momento. Es decir, no es un argumento de peso, bueno, se podría valorar, aunque no creo que la ONU sea tan y la OTAN sea tan condescendiente con nosotros. No. Pero digo, es un argumento bastante absurdo el pensar que esa suplantación étnica, porque encima ha sido, es decir, esto no es que digas los albanos estaban ahí, que es lo que vamos a hablar ahora, no estaban ahí desde el principio de los tiempos y los serbios los tenían subyugados, sino que, y esto justo entre lo que quería decir, por ejemplo, hace 5 siglos, los serbios eran más del 98% de la población de Kosovo. O sea, de hecho, Kosovo, también para situarnos un poco, es de alguna manera, digamos, la analogía a lo que podría ser en España Asturias, ¿no? Porque en Kosovo fue la batalla famosa de Kosovo de 1389 contra la invasión otomana, y entonces Kosovo se entiende como el corazón de Serbia, como la parte más pura, la, digamos, como lo que siempre ha sido Serbia y, digamos, el kilómetro cero, que es un poco la idea más o menos como Asturias, ¿no? Porque es cierto que Serbia existía antes de la batalla de Kosovo. Claro, es cierto. Y, bueno, es cierto que Serbia existía antes de la batalla de Kosovo, igual que España existía ya antes de Covadonga, con los visigodos y tal. Pero bueno, es como esa reserva espiritual de alguna manera. Entonces, la cuestión es que, ¿qué pasa? Que Kosovo era una mayoría serbia aplastante porque... Bueno, porque era una parte de Serbia más, es decir, no había ningún conflicto. Y para que nos situemos un poco, aun siendo frontera con Albania, en Kosovo había un 1.5% de albanos. O sea, es decir, una cantidad irrisoria. ¿Qué pasó? Que con la... Claro, hay que tener en cuenta que Serbia formó parte del Imperio Otomano muchos siglos, ¿no? Entonces, ahí evidentemente hubo una... Igual que Bosnia, ¿no? Bosnia es musulmana, por eso, ¿no? Entonces, hubo unas migraciones, en muchos casos incluso forzadas, es decir, que el Imperio Otomano facilitó y contribuyó voluntariamente, ¿no? Que no fue una cosa natural, quiero decir, a esa suplantación étnica, que además se hizo mediante la fuerza, mediante, evidentemente, mediante exilios, mediante asesinatos y bueno, etcétera, ¿no? Lo que es una limpieza étnica, vamos. ¿Cuál es la cuestión? Bien, que eso va avanzando, los serbios cada vez son menos, eso, bueno, hay mil gráficas, ¿no? Entonces, cada vez van siendo menos y llega la cuestión de... nos adentramos en el siglo XX, ¿no? De hecho, mira, a finales del siglo XIX, Víctor Hugo tiene un libro muy bonito que se llama Para Serbia y ahí habla, por ejemplo, de Kosovo, ¿no? De lo que se está haciendo allí y que nadie dice nada, que nadie levanta una voz y que los gobiernos miran para otro lado, ¿no? Entonces, como digo, existe también la Segunda Guerra Mundial, es cierto que se favoreció a los albanos, tal. Tito también durante su dictadura no hizo nada por recuperar esa parte de Serbia.
Y entonces llegamos, pues efectivamente, a la caída de. A la caída de. Bueno, de Yugoslavia, no, de. Digamos, de la Yugoslavia comunista, con las independencias, que Yugoslavia sí. sigue existiendo, con Serbia. Y ahí entramos en lo que les ha servido para legitimar un poco todo esto, que es la guerra de Yugoslavia, ¿no? Cuando dicen que Serbia cometió una serie de crímenes, etcétera, que además hay mil. Bueno, de hecho, en los libros eso lo cuenta muy bien. Un montón de excusas que utilizaron la OTAN para entrar en guerra con Serbia y decir, han matado, no sé cuánto, tal. Llegaron y a lo mejor en vez de haber 100.000 había 15. Pero claro, es como lo de Irak, la destrucción masiva. Tú vendes la moto, invades Irak y lo dices, ay, no había armas. Bueno, ya, pero Irak ya la has invadido. Y además claro. recordemos, claro, entonces, claro, luego ya te han pillado la mentira, bueno, pero tú ya has hecho el mal. Y luego recordemos que la OTAN, el bombardeo de la OTAN sobre Belgrado, que eso también, o sea, eso es una locura. Es decir, imaginaos que ahora la OTAN, o bueno, un ejército bombardea Madrid. O sea, es decir, estamos hablando de una capital europea del primer mundo y encima un bombardeo. O sea, es decir, yo creo que nadie ahora mismo nos imaginamos que empiezan a caer bombas en nuestra casa. Sergio, ahora mismo propones a todos los españoles un referéndum para que bombardeen Madrid. Bueno, ya. Yo tengo claro que votaría también. ¿Eh? Hasta los propios madrileños, hasta gente de Madrid, mejor dicho, sí. Desearía que bombardearan Madrid ya. Y después se culparían a los mismos. De siempre. Ya. Ya, bueno. Ya, pero bueno. Pero bueno, ya. Es la cosa que tiene la democracia. Que siempre sale lo que quieren unos los tontos, porque al final es la democracia, el gobierno de los inútiles. Sale lo que quieren los de arriba y usan a los mediocres para ser mayoría, pero bueno, sí. Entonces, como en el mundo de los ciegos, el puerto es líder, pues la democracia, en el mundo de los imbéciles, el tortillo es el... Sí, con la diferencia que aquí en vez de ser en el mundo de los ciegos, el turto es el líder, pues digamos que en el mundo de los ciegos, tullidos, discapacitados, tal, pues el que le falta una es el líder, ¿no? Que o sea, ya hemos llegado a un extremo que tal. Pero bueno, lo que decía de esto... Bueno, yo soy tartaja, yo soy medio tartaja, a ver si consigo ser líder de algo. Poco a poco. Pues tal y como está el tema, todavía tienes suerte y tal, pero bueno. Pues entonces... sí, lo que decía es que, bueno, que de primeras ya, bueno, eso de el hecho de que sea bombardeada una capital europea por Estados Unidos, bueno, por la OTAN, es decir, eso ya es una barbaridad. Pero es que encima no olvidemos que eso es una cosa muchísimo más sangrante que el que autorizó los bombardeos de manera ilegal también, porque yo ya no digo que sea injusto o esté mal, que por supuesto, pero encima de manera ilegal, el que lo autorizó fue el señor Javier Solana, insigne militante del Partido Socialista, que encima dijo nada más y nada menos que el bombardeo de Belgrado y el ataque a Serbia era un deber moral, o sea, moral. Lo justificó es que con un deber. Tiene esos deberes morales, pero después no a la guerra en Irak. Pero claro, claro. Y luego, ya, es decir, bueno, yo creo que cualquiera es capaz de entender que las guerras que libra Estados Unidos y las guerras que libra la OTAN no son por fines humanitarios. O sea, eso quiero decir, ni por deberes morales, ni, o sea, eso yo creo que es una cosa que más o menos cualquier persona con más de 13 años es capaz de comprender. O sea, que se creara la película un poco de no, es que es la democracia. Bueno, bien. Entonces, la cuestión es, ¿en qué se traduce todo esto? Aparte de lo que es la guerra en sí. Porque, claro, la perspectiva que ellos están diciendo es, bueno, Serbia ahora ha invadido Kosovo, que en verdad no tendrían que invadir nada porque es suyo. Pero bueno, vale. Y está masacrando a la población albana, ¿no? Esa es un poco la perspectiva que tenían. ¿En qué se traduce, digamos, la respuesta que ellos dan? Pues por dar algún dato para que os hagáis una idea, por ejemplo, en los acuerdos de Kumanovo, que fueron los acuerdos que pusieron fin a la guerra de Kosovo, en los 18 días siguientes a que se firmara el tratado, huyeron como refugiados 75.000 serbios, que es un cuarto de la población de serbios que había en Kosovo. Entonces, bueno, ahora voy a dar más datos, pero la cuestión es, ¿en qué se traduce eso? Pues que no fue un acuerdo de paz ni, digamos, entre iguales, sino que fue coger y echar a los serbios que no pudieron matar. Y es literalmente eso. Hoy los serbios son en torno al 4 o 5% de la población albana. Y es que, recordemos, como he dicho antes, aparte de estos acuerdos, durante toda la guerra y años posteriores, los serbios han seguido exiliándose. Es decir, en los últimos, bueno, digamos, desde mediados de los 90 hasta la primera mitad de la década del siglo XXI, es decir, es del 95 al 2005, vamos a decir, más o menos, ha habido cientos de miles de refugiados serbios. O sea, quiero decir que es que se dice pronto, tanto que ahora están dando mucho
la murga con el tema de los refugiados. Ha habido, o sea, gente que ha tenido que abandonar sus hogares y encima sin... Por guerra de verdad, ¿eh? Por la guerra, claro, de por verdad. Eso es, por guerra de verdad y sobre todo sin ninguna ayuda, digamos, ni de ONGs ni de películas, más allá de, bueno, de pequeñas ONGs que pueden ayudar, pero no estas, no tienen miles de millones de soros, ¿no? Entonces, la cuestión cuál es, que cierto que, ya para enfocarnos un poco en el presente, la guerra acabó, pero eso no implica que acabara la violencia, ¿no? Por ejemplo, el progromo de 2004, progromo es como, bueno, progromo se usa en no solo en este contexto, sino en general es como un ataque, digamos, hacia un ataque focalizado hacia algo concreto, podríamos decir, pues se habla mucho de los progromos contra los judíos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en la Edad Media que pasaba algo, iban a quemar el barrio de los judíos o lo que fuera, ¿no? Pues, por ejemplo, en el progromo... ¿Cuál? ¿Perdón? Mencionado a la élite y nos van a eliminar. Ya, bueno, ya. Tenía que sonar el pi, ¿no? O cuando fueron al barrio de los innombrables. Bueno, pues por ejemplo, esto en 2004, porque ya estaba en paz y ya estaban los acuerdos de la OTAN y de la tal, pues en solo 24 horas, o sea, se dice pronto 24 horas, hubo todos serbios, evidentemente, 19 muertos, 600 heridos, 4.000 refugiados que tuvieron que huir de sus casas en esas 24 horas, 35, porque eso también vamos a hablar de ello, 35 edificios religiosos incendiados o saqueados, porque aquí no es solo una, que no lo hemos mencionado hasta ahora, pero no es una cuestión estrictamente étnica, es una cuestión religiosa. Recordemos que Kosovo es no es un país, pero digamos que es la región, en general, la región con más islamistas de toda Europa. Más islamistas por habitante, claro. Es decir, es un nido, que ahora también vamos a hablar de ello, porque es digamos que es el baluarte del Daesh, del ISIS en Europa, ¿no? Entonces, en este programa, por ejemplo, porque claro, al final estamos hablando de que los albaneses, los albano-kosovares hacen tal, pero que eso hasta cierto punto, si son malos, son malos, pero la cuestión es, ¿qué respuestas da la autoridad a eso? Pues para que nos hagáis una idea, en ese programa, por ejemplo, participaron 50.000 albaneses. O sea, fijaos que 50.000 albaneses en la población de Kosovo, no sé, es como si aquí participaran, no sé, 500.000 o 300.000 españoles. O sea, es un... Bueno, un ejército no es literalmente más que el ejército. Bueno, pues participaron 50.000, de los que fueron detenidos 270, y de los cuales fueron condenados solo 143, que además fueron condenados solo a sanciones económicas, que sabe Dios si las pagarían o si les darían dinero para pagarlas o tal. Pero bueno, 143 de 50.000, cuando estamos hablando de que ha habido, repito, 19 muertos, 600 heridos, 4.000 refugiados, 35 edificios religiosos, iglesias, monasterios, etcétera, saqueados. Pero ¿cuál es la cuestión? Que claro, también hablamos, bueno, la guerra, 2004, tal. En 2015, por ejemplo, que es hace dos días, hubo 300 ataques a iglesias o a familias serbias, es decir, a cualquier cosa, digamos, que sea serbia o cristiana. 300 ataques en un sitio como Kosovo, que es, o sea, que es minúsculo y que hay pocos serbios, que no estamos hablando de 300 ataques en, no sé, en China, ¿no? Que es un país realmente grande. Entonces, el presente, que es, yo creo, que lo que la importante, ¿no? Porque el pasado es importante para legitimar el presente, pero entonces, ¿el presente cuál es? Pues la cuestión es eso, que los serbios, como se puede deducir, siguen estando perseguidos. Es cierto que la violencia está un poco latente, de alguna manera, es decir, no es tan evidente, pero se ve, pues, esa calma tensa, ¿no? Ahora mismo la organización de los serbios en Kosovo es, bueno, como he dicho antes, el 98% son albanos. Bueno, también no olvidemos que además los albanos también, por ejemplo, han realizado un montón de ataques también contra minorías gitanas, por ejemplo. O sea, quiero decir que también se ha vendido mucho la moto de que es que los serbios les han molestado, les han atacado. La realidad es que los albanos han ido a por todos los que no fueran albanos y musulmanes. Esa es la realidad. Entonces, si me dijeran, no, que han respetado a todos menos a los serbios, digo, a lo mejor los serbios tienen algo de culpa, que aún así están en su casa. Pero bueno, entonces la cuestión es, hoy ahora mismo, los serbios están organizados, digamos, el norte de Belgrado, que está ahí, pues la capital de eso es Mitrovica, y hay otras ciudades como Leposavić y tal. Bueno, pues eso es una pequeña, un pequeño sector donde ahí son todos serbios, ¿no? Es un sector, no sé, puede ser el 5, el 6% o el 10% de Kosovo, un poco, sí, 5 o 6%, y esos son mayoría seria. Y ahí es cierto que nosotros, claro, pasamos por ahí y luego nos metimos a lo que es ya el meollo. Entonces, por ahí es cierto que, bueno, pues es una vida, al final viven en sitios que son mayoría, entonces
sí es cierto que no hay una economía boyante, vamos a decir, ni es el sueño americano, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, bueno, es algo aceptable. Es como, digamos, si fuera un país pobre, pero normal. Bueno, bien. La cuestión es... Por lo menos viven, a lo mejor, alguno mejor que aquí. Claro, no, bueno, ahí no te creas, ¿eh? Porque al final es Kosovo, ¿sabes? O sea, quiero decir, tampoco tal. Pero bueno, el problema de todo esto son los enclaves, ¿no? Que son... porque estos están todos agrupados. El problema real son los enclaves que están rodeados de mayoría albanesa. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que os hagáis un poco una idea. Hay un monasterio que además os animo a buscarlo en internet, que es muy bonito, que es el monasterio de Pec, que se escribe Pec, con C, P-E-C. Y eso es un monasterio de medieval, que además, cuando uno entra, ve los destrozos que han hecho en sucesivos ataques los turcos y los albanos, ¿no? Hay, por ejemplo, frescos muy bonitos que están reventados enteros. Por ejemplo, una cosa muy curiosa es que los ojos de las personas los tienen como agujereados. Creo que es porque como los musulmanes no pueden representar personas como para intentar quitarles la forma humana, ¿no? Pero, es decir, son cosas como un poco turbias. Y por ejemplo, ahí, para que os hagáis una idea, eso es un monasterio que está en medio de todo Kosovo, en medio de todo lo albano, perdón. Y entonces, cuando uno entra ahí, primero hay un perímetro exterior de la KFOR, de fuerzas de la OTAN, que está, pues eso, con alambre de espino, con el tío haciendo guardia con el fusil, la garita, tal y cual. Y además con el típico foco que te deslumbra cuando entras, para que si vas a preparar alguna no te dejen, ¿no? Como las películas. Y es como si fuera una frontera en tiempos de guerra. Entonces, claro, tú entras ahí y claro, tienes que tener una razón para entrar, es decir, no puede entrar cualquiera, tal. Recordemos que la guerra acabó hace 20 años, ¿eh? O sea, que no quiero decir que en teoría está todo pacificado, pero bueno. Entonces tú entras ahí y eso es, digamos, el perímetro superior. Pero luego hay un perímetro interior que ya para acceder a lo que es digamos, el recinto del monasterio propiamente. Y ahí te piden el DNI, hay varios, también varios militares que ahí estaban. Había italianos, había austríacos o alemanes, no me acuerdo. Y no sé si había moldavos o rumanos, que nos dijeron, de hecho, mira, nos dijeron los monjes que con los italianos muy bien, con los alemanes que eran un poco, pues es un poco antipáticos, pero bueno, sin más como dato. Quiero decir que estamos hablando de que son monjes que viven en Europa rodeados por cientos de militares para que no los masacren. O sea, esa es la situación real para que, bueno, también para que nos entendamos. Defensores de la paz, sí, de la sí, religión del amor. Totalmente, esos son auténticos. Ya que hemos mencionado a otros, vamos a mencionar ya por lo menos que se peleen por la cabrón. Claro, pero claro, la cosa que hay que tener también de esto es que claro, la gente lo ve como bueno, tal. Cuando aquí haya una mayoría de musulmanes, no sé la gente cómo piensa que vamos a vivir, o sea, no sé si se piensan que eso solo le pasa a los serbios, que son tontos. Bueno, a los serbios, a los franceses, a los alemanes, porque están todos así, pero bueno. Y luego hay otros pueblos, ¿no? Y ya con esto acabo para que os hagáis también un poco una idea. Nosotros tuvimos un pueblo llamado Soyane, que además me pareció muy emocionante porque hasta 2008 Kosovo oficialmente era Serbia, entonces España estaba allí con las fuerzas de paz de la OTAN protegiendo a minorías serbias, porque claro, en el momento que Kosovo declara independencia, España se va de allí porque no reconoce al gobierno kosovar, no tiene vínculos, entonces se va. Y estuvimos en un pueblo que ahí estaba, había un cuartel del ejército que se dedicaba a dar protección a ese pueblo, ¿no? Y además ahí trabaron muy buena relación y en el propio bar del pueblo hay placas en homenaje a los soldados españoles, ¿no? Y cuando llegamos ahí, por ejemplo, al ver que eran españoles, se alegraron mucho, nos invitaron a comer y tal. Y ahora que me pareció muy emocionante porque es que encima, pues estamos hablando de que España es un país que pertenece a la OTAN, que gracias a Solana les bombardearon. Bueno, en fin, no quiero tampoco echar mierda sobre nuestro tejado. Pero que, claro, que podían no tenernos tanta estima. También es verdad que no hemos reconocido la independencia y luego los españoles que han estado allí destacados, pues en general han tenido un comportamiento ejemplar. Entonces, claro, la cuestión de eso, ¿qué es? Pues que son serbios que viven en un pueblo de 300 personas rodeados por miles de personas que los quieren matar y que no pueden salir de su pueblo y se tienen que dedicar únicamente a la agricultura. Entonces, ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo esos enclaves se están abandonando tristemente. Porque, sobre todo, claro, las nuevas generaciones, pues dicen, pues es que ¿qué vida es esta, ¿no? Es decir, tienes que tener, que muchos lo tienen, ¿eh? Pero tienes que tener un arraigo tremendo para quedarte ahí, porque es que eso sí que es, o sea, realmente, o sea, que hay que plantearse la situación, porque muchas veces lo vemos como algo muy lejano, pero es que es,
O sea, imaginaos ese tipo de vida. O sea, estar rodeado de gente que es que te quiere ver muerta. Claro. Tus actividades, tu futuro se reduce encima de manera obligada, ¿no? Porque no es que lo hayas buscado tú, se reduce a la agricultura y de manera muy limitada. No puedes salir del pueblo, es una vida, la verdad, que muy perra, y la gente que aguanta ahí, vamos, a mí es que yo lo he dicho muchas veces, digo, es que mi patria está ahí, ¿no? O sea, mi patria está donde la gente que lucha por su libertad, por la tierra de sus antepasados, por la tradición, por la cristiandad. Entonces, al margen ya de la sangre que lleven o no lleven, o si tenemos el tatarabuelo en común o no, vamos, yo me veo muy identificado con esa gente. Después tenemos a los hojas que con cualquier cosa ya están llorando. Eso es. Y allí están sufriendo algo que no serían capaces de sufrir aquí. Eso es, pues fíjate, la gente, como dijo el otro espabilado, amo España, pero más amo mi bolsillo. Pues fíjate, esta gente que está viviendo, que ha vivido un infierno, porque encima, repito, que no es que digas, bueno, es que ahora tal, no, es que durante muchos años les han intentado matar, han tenido guerras. De hecho, en el pueblo que estuvimos, donde estaban los militares españoles, hay una placa en homenaje a los muertos, y ves la cantidad de muertos que hubo, y ves las edades, y es aterrador. O sea, no es una cuestión de suposiciones, sino que es que ha ocurrido barbaridades, y pueden ocurrir. De hecho, y con esto acabo, para que nos hagamos una idea un poco de la película, bueno, que hay muchas cosas que hemos tocado, pero ahora mismo en quien está gobernando ahora en Kosovo es la UCK, ¿no? Que es un poco como Barry Batasuna y ETA, pero más canteo. Es decir, UCK era una banda terrorista y literalmente, sin cambiar de nombre, se hizo partido político. Es decir, o sea, no es que digas, es que son los mismos, no. Claro, o sea, es que era la misma gente con el mismo nombre, el mismo logo. Es decir, no hay que ser un inspector de un detective privado para verlo. Entonces, esa gente ha estado vinculada y reconocido hasta por tribunales internacionales en tráfico de órganos, en secuestros, en tramas de pedofilia, bueno, todo el tráfico de heroína de Europa viene por ahí. El 98% del tráfico de órganos que se da en Europa tiene vinculación con Kosovo. O sea, Kosovo es más pequeño que Castilla y León, mucho más. Y tiene más, y es el 98%. Entonces, esa gente es la que está en el poder. Y esa gente son aliados formales. Es decir, esto no es una cuestión de es que has destapado una trama. No. O sea, esto es reconocido por todos. Se sabe. Claro. Y son, esta gente son aliados de Estados Unidos y sus socios preferentes en la zona. De hecho, hace, bueno, si no recuerdo mal, no sé si ahora habrá cambiado, pero durante muchos años la base militar más grande de Estados Unidos fuera de sus fronteras nacionales estaba en Kosovo. Es decir, o sea, ni en Israel ni en Alemania, estaba en Kosovo, casualmente. Y Kosovo, que eso ya hablaremos otro día también, que es un estado fallido. O sea, uno cuando va por Kosovo, o sea, no os podéis imaginar los miles de millones que les han metido. Eso, mira, está comentando un arco estado, tal cual. ¿No sabéis los miles de millones de euros que han metido a Kosovo? Vas por ahí y ves una... O sea, ves, bueno, para empezar ves unos cochazos tremendos, pero unos cochazos tremendos que se baja un tío con todos los oros colgando, unas pintas, dicen, madre mía, este me va a romper hasta los calzoncillos. Pero un tío que se está bajando de un Mercedes que a lo mejor vale 200.000 euros, luego a las casas a medio hacer... O sea, no sé, es a mí me recuerda un poco como a los típicos futbolistas... Que no tienen educación y tal, y con 20 años les dan 30 millones de euros. Y son, sí. Pues eso, lo que pasa es que sumando heroína, sumando tráfico de órganos, entonces es una situación realmente dramática. Además, os animo a que investiguéis sobre ella y que colaboréis a medida posible con la ONG Solidaridad Kosovo, que este año no se ha podido hacer misión. Ahí eso, saca la camiseta. No se ha podido hacer misión este año, pero iremos el. Ahí está, Guardianes de Europa. Que además. La elección de esa frase fue un poco por lo que digo, que al final, tanto, hombre, Serbia en menor medida porque es un país más pequeño, pero tanto Serbia como España hemos estado ahí en primera línea de vanguardia combatiendo al imperio. O sea, si Europa no es otomana, es por España, y Serbia evidentemente también tuvo un sacrificio de sangre muy importante, en cierto modo en menor medida por lo que es más pequeño, ¿no? Entonces, simplemente eso. Además, Serbia es un país que para mí parece admirable, me recuerda mucho a Irlanda, un país pequeño que la han pisado por todos lados, pero que se mantiene, que no abjura, que no se rinde y que le pueden seguir dando, pero estos países que son irrompibles, o sea, son irrompibles, si en todo lo que las putadas que les han hecho, con perdón, siguen existiendo, es que no van a dejar de existir nunca, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente eso, que os animo a que,
a que investiguéis. Ya hablaremos a lo mejor algún día de algo más concreto, ¿no? Por ejemplo, eso, el tema de la política y con el tráfico de órganos, del terrorismo que hay, es claro, increíble. O sea, lo peor de todo, que está siempre vista, que se ve, pero... Claro, eso es, claro. Sí, porque la cuestión... Que se nos va la hora, sí. Simplemente eso, que lo que dices tú, que es muy importante, que se vea, o sea, que es Vox Populi, o sea, es que se saben los nombres de la gente que ha sido presidente. Por ejemplo, ahora el último, Hassim Tachi, o Tachi, no sé cómo se pronuncia, no se habla albano, evidentemente. Ese tío ahora está en juicios con el Tribunal de la Haya por tráfico de órganos y también contrabando de tabaco y no sé qué historia. Un tío que era presidente de Kosovo, o sea, que es un país de coña. Entonces, simplemente eso, que os animo a que investiguéis, a que colaboréis en medio posible y a que sirváis de altavoz ante las injusticias, ¿no? Que de eso se trata, de decir siempre la verdad, moleste a quien moleste, joda a quien joda, pero así es, o sea, es nuestro deber, ¿eh? Decir la verdad siempre, hacer el bien y crear belleza. De alguna manera, la batalla cultural. Muchas gracias, no, Sergio. Indudablemente. Ya damos por finalizado más o menos el programa. Os sigo, os pido suscribiros, por favor, invitar a vuestros amigos, a ver si podemos llegar a 200, por lo menos, a 200 seguidores, suscritos 200. Y si llegamos a 1000, pues mira, poco a poco vamos ya haciendo. Sí. Ya hemos pasado de Periscope, Radio de Verdad, hacerlo por audio, por podcast. Bueno, poco a poco lo vamos siguiente a la tele ya, ¿no? ¿Eh? Lo siguiente a la tele, digo, del tirón en el toro, bueno, o algo sí, así. La idea es esa, la idea es crear una televisión y quién sabe si estar de verdad en un canal de televisión hablando de esto, pero no sé si se verán a hablar de verdad, a que hablemos de la real verdad. Un abrazo a todos y espero que os haya gustado. Y lo que ha dicho Rafa, suscribíos, dad apoyo y bueno, también, vamos, supongo que no habrá ningún problema. Si queréis que comentemos algún tema o algo así, pues... lo comentáis y intentamos pues eso, hablar un poco de dentro de estas perspectivas, pero de un tema que sea atractivo para todos, claro. Claro, en Baraka TV4 podéis seguirnos y podéis comentar todo lo que queráis llevar a cabo. Poco a poco vamos a intentarlo, como bueno, es que llevamos 4 programas, 5 programas, no puede salir en la radio. Sí, 5, 6. Gente, teníamos mejor sonido, pero vamos a hacerlo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Sergio, te despido ya. Venga. Un placer. Y nada, a todos. Perdón por los fallos técnicos de primeras. Ayer hicimos una prueba bien con Sergio con el móvil y ha fallado hoy. Pero aquí estamos para intentarlo. Ya va a anochecer. 1:20. Yo creo que es más que suficiente. Gracias a todos. Para editar el vídeo, pero están en YouTube. Y nada, mucha baraca y muchas gracias. Y